gente del Pisco están cansadas y no podemos soportar más esta pasividad. Por eso pedimos a los máximos responsables que actúen de una vez seria y que nos tienen a nosotros, los vecinos, para ayudarles en todo lo posible, pero todo cabe, todo pasa, porque el gobierno pues haga cumplir la ley, ley y orden. No podemos seguir dejando a los vándalos, a este tipo de personas no gratas, siguiendo actuando impunemente. Ley y orden, eso es lo que piden a las autoridades los vecinos del Príncipe ante situaciones absolutamente caóticas y dramáticas. El asesinato de esta pasada noche ha vuelto a mostrar una vez más la sensación de desamparo e impunidad que sufren unos ciudadanos que afirman sentir miedo en su propia barriada. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. Un hombre de 40 años ha muerto esta noche por un tiro en la cabeza en la barriada del Príncipe. Los hechos sucedieron en torno a las 10:30 cuando varios encapuchados realizaron disparos en la zona del Zoco. La Policía Nacional está en plena fase de investigación de lo sucedido. Habían pasado las 10:30 de la noche cuando cuatro encapuchados comenzaron a disparar en la barriada Príncipe Alfonso, en las inmediaciones del Zoco, y un disparo alcanzó a un hombre que trabajaba como cocinero en uno de los establecimientos de la zona. Los autores de los disparos se dieron a la fuga rápidamente y la víctima, de unos 40 años de edad, fue trasladada en un vehículo particular al hospital universitario, pero allí ya no se pudo hacer nada por su vida. La Policía Nacional rápidamente acudió a la barriada junto a la local y la Guardia Civil para esclarecer los hechos e intentar identificar y detener a los autores del crimen. Pocos detalles más se conocen sobre un suceso que ha conmocionado a toda una barriada y la Policía Nacional continúa investigando. El presidente de la barriada, Príncipe Alfonso, ha sido muy claro, los vecinos ya no pueden más. Exigen a las autoridades una presencia policial constante para aplicar la ley e imponer orden. Apuntan además al origen social del problema existente en esta barriada. El presidente de la barriada afirma sentirse consternado por lo sucedido. Kamal Mohamed recuerda que llevan tiempo avisando a las autoridades ante el incremento de actos vandálicos, pero que no han obtenido una respuesta satisfactoria. Llevamos ya muchos años pidiendo presencia continua, incluso de que haya hasta una comisaría. Pero estamos viendo de que están fracasando todo este tipo de reivindicaciones que hemos ido a lo largo de estos años y los resultados se están viendo. Cada vez hay, vemos que el caso tan grave que ha sucedido ayer, que un padre de familia, un hombre que se buscaba la vida ahí en la barriada, que estaba trabajando y todo, y que vengan impunemente y acaben con su vida, yo creo que eso es un punto de inflexión y esto viene de atrás, no es el primer caso que tenemos. Yo creo que la presencia policial en el Príncipe tiene que haber constante, sobre todo por las noches. El presidente de la barriada habla también del origen social del problema. Es generación que sube, fracaso escolar, falta de formación, se meten en el mundo de la delincuencia, acaban muertos en la cárcel y algunos se salvan, luego otra vez viene otra generación y esto no acaba. ¿Y cómo podemos acabar con esto? Pues con medios, tanto sociales como policiales, ¿no? Y que haga un equilibrio entre estas dos cosas. Vemos que estas dos cosas no existen en la barriada. No hay planes alternativos o viables para que estos jóvenes pues puedan incorporarse, informarse y seguir estudiando. Luego, la acción policial vemos que es muy mínima. Es más, Kamal Mohamed apunta que los vecinos tienen miedo. Están, la verdad, amargados de la vida, de poder, ¿no? Tienen miedo hasta de sacar a sus hijos a la calle porque se pueden ver involucrados. Tú estás en la plazoleta o cualquier, mandas a tu hijo a comprar una barra de pan y se encuentra con un tío de esto y puede ser víctima de estos acontecimientos, ¿no? Por eso pedimos contundencia y pero que se utilicen tanto medios policiales como sociales para erradicar esta situación. El Príncipe ya está cansado, la gente del Príncipe están cansadas.
Por todo ello, pide de una vez por todas que las autoridades actúen con contundencia. No podemos soportar más esta pasividad. Por eso pedimos a los máximos responsables que actúen de una vez seria y que nos tienen a nosotros, los vecinos, para ayudarles en todo lo posible. Pero todo cabe, todo pasa, porque el gobierno, pues, haga cumplir la ley, ley y orden. No podemos seguir dejando a los vándalos, a este tipo de personas no gratas, siguiendo actuando impunemente. Unos presupuestos históricos. Así ha definido la consejera de Economía y Hacienda y Función Pública el proyecto que el Ejecutivo llevará a pleno sobre los presupuestos para el próximo año. Entre las principales características está el aumento de la inversión social, se recupera el IMIS, la existencia de un fondo COVID propio de la ciudad y la inversión en barriadas. 389 millones de euros. Esta es la cifra de los presupuestos que el Ejecutivo ha preparado para el próximo año y que la consejera de Economía, Hacienda y Función Pública ha calificado de históricos durante la presentación de los mismos. Es una cifra histórica que podríamos decir que nos presentan los presupuestos que yo denomino los presupuestos de la recuperación, del futuro y de la confianza. Chandiramani, sobre el próximo ejercicio, ha señalado que si se aprueba el documento se mantendrá la suspensión de reglas fiscales de estabilidad presupuestaria y habrá mejoras para los trabajadores de la Administración. Se prevé una subida salarial del 2% para todo el personal de las sociedades municipales, funcionarios y personal laboral de la Administración, y que en el primer trimestre del año intentaremos aprobar la oferta pública de empleo con el máximo consenso posible. Además, el fondo Next Generation contará con 29 millones de euros. Que van a significar actuaciones en el ámbito de servicios sociales, en educación, en fomento y turismo. También se invertirán 37,3 millones de euros en un plan de inversiones para Ceuta. Se incluyen 27 millones de euros específicamente y solo para las barriadas. Por una parte, tienen unos proyectos singulares, como ustedes conocen, y de gran alcance. Están ahí incluidos la Plaza Nicaragua, Polígono Virgen de África, la zona del Brul, el Sarchal, y hay unos proyectos estratégicos importantes. Pero luego hay pequeñas obras a las cuales se les va a destinar 16 millones de euros. Por otra parte, se destinarán 3 millones de euros al fondo COVID. Además, la inversión social vuelve a cifras de antes de la pandemia y otras de las novedades es que se recupera el IMIS, al que se destinarán 700.000 euros. Estos presupuestos, en los que por cierto quedan excluidos los proyectos presentados al Ministerio de Economía, han sido definidos por la consejera del área como unos presupuestos pospandemia. Que intentan mejorar nuestra ciudad y la estructura económica de nuestra ciudad con presupuesto. Es decir, partiendo de unos presupuestos ciertos, reales, moderados y que en determinados ámbitos son conservadores. Además, ha insistido Chandiramani en la importancia de que se aprueben para que la ciudad supere la crisis por la que sigue atravesando desde hace más de un año, dirigiéndose a los partidos políticos para solicitar consenso, diálogo y apoyo. En cuanto a la pandemia, el relato se ha modificado sustancialmente tan solo unos días. Está en alza en nuestra ciudad. Ayer les informamos de los nuevos 11 positivos de golpe, hoy llegan 12 más, algunos de ellos procedentes de un brote en la residencia Cruz Blanca. Las personas en aislamiento superan las 200, mientras continúan dos contagiados en el hospital. En cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, también se incrementa a los casi 31 casos por 100.000 habitantes, con lo que Ceuta sale de la nueva normalidad y se sitúa en riesgo bajo y en nivel de alerta 1. Acabamos de ver que cuando creíamos o se podía creer que la enfermedad ya no estaba en la ciudad, pues vuelve de una manera inmediata. Vuelve inmediata porque la movilidad es absoluta, evidentemente, y la península está aumentando los casos y Europa, pues ya lo saben ustedes, está aumentando de manera muy considerable. La vacunación es fundamental, mucho más para quienes no se han vacunado y en esta situación. Precisamente el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha sido el citado en el punto de vacunación este martes para recibir la dosis de refuerzo frente a la COVID-19. Fue en mayo cuando recibió la dosis de Janssen.
El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha acudido al punto COVID este martes para recibir la dosis adicional frente a la COVID-19. El jefe del Ejecutivo se vacunó inicialmente frente a la enfermedad el pasado mes de mayo. Dado que al presidente se le administró la vacuna de Janssen y de acuerdo a la recomendación de los expertos, acudía a este punto COVID para recibir la dosis de refuerzo, en este caso la vacuna de Moderna. Más asuntos. El secretario general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro, se ha reunido esta mañana con la delegada del Gobierno. Han sido varios los asuntos abordados, entre ellos las contrataciones de los planes de empleo, así como la situación de las personas transfronterizas. Sobre este último asunto, ambas partes afirman manejar cifras distintas. Las 3.500 personas, según nuestros datos desde la delegación del Gobierno, se nos dicen que como máximo serían 600, en fin, ahí hay una distorsión en los datos, y nos dicen que están haciendo lo que buenamente pueden, y lo único que tendrían como compromiso sería hacer gestiones con el gobierno marroquí para abrir un día la puerta a que salgan las personas que están aquí, pero no para que entraran. A nosotros, desde luego, eso nos parece absolutamente insuficiente y, bueno, creemos que la situación que están padeciendo estas compañeras y compañeros, derivado de un tipo de contrato que no es garantista, que entendemos además que se discrimina con el resto de trabajadores y trabajadoras en el Estado español, y que entendemos que el gobierno debe ser más ambicioso para poder regularizar estas situaciones y una vez que se demuestre el arraigo, pues que se pudieran concretar la residencia y hacerlos como ciudadanos y ciudadanas ceutíes. Y este martes ha tenido lugar en nuestra ciudad la segunda jornada sobre periodismo y discursos de odio, denominada Migremos hacia un periodismo ético. La primera fue en Tarifa la semana pasada. Las jornadas están organizadas por la Fundación Márgenes y Vínculos. Ha sido inaugurada por el consejero de Educación y Cultura y la delegada del Gobierno. En estos tiempos de como ya he dicho, de posverdad, donde las redes sociales marcan realmente las líneas fundamentales, y donde el periodismo muchas veces se siente atrapado y se siente empujado por las propias dinámicas y por las propias formas de trabajar de las redes sociales, creo que es fundamental que exista ese periodismo ético. ¿Y cómo, desde mi punto de vista, cómo se puede abordar esta cuestión? Pues utilizando principalmente la verdad. Utilizar la verdad en estos tiempos es fundamental. La verdad, como decía Balmes, la verdad es la realidad de las cosas. Y por lo tanto hay que huir, desde mi punto de vista, hay que huir de los discursos impecables, de los discursos implacables en asuntos tan complicados, tan sensibles, como es la islamofobia o como es el tratamiento de la relación de las noticias relacionadas con la inmigración. Hay cuestiones que no podemos controlar y que es difícil controlar, sobre todo las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son muy complejas y además se generan muchísimas noticias, fake news, bulos, que lamentablemente tenemos muy difícil de controlarlo, ¿no? Pero sí es verdad que desde el periodismo ético, el del periodismo responsable, sí podemos contrarrestar cierta parte de esas noticias que se dan en las redes sociales. Y la inmensa mayoría de los periodistas son conscientes de su nivel de responsabilidad para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, plural y libre. Sabemos que este trabajo no es nada fácil y es preciso reconocer públicamente la tarea que cada día realizan. Conocemos ya las previsiones del tiempo para las próximas horas. Disfrutamos de un día de transición porque mañana llegarán las lluvias. Los cielos están despejados en este martes, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 20 grados. El viento sopla de noreste con cierta intensidad, como preámbulo al levante fuerte que tendremos conforme avance la semana. Y mañana, pues, tendremos intervalos nubosos con lluvias débiles y el viento del este que irá en aumento conforme avance el día, para llegar a soplar con rachas de casi 30 nudos, unos 55 kilómetros por hora. Las temperaturas no experimentarán cambios y acaso una ligera subida de la mínima. Pues ya llegan los deportes con Javier Romo, más noticias
en nuestra segunda cita del día, a las 8:30. Les espero. Hasta luego. Sí, era lo importante. Hoy teníamos que sacar los 3 puntos. Ha costado mucho. La verdad que se nos ha dado el partido, nos ha costado y bueno, al final pues nos ha sonreído la fortuna y nos ha pitado un penalti y nos ha dado. Bienvenidos y bienvenidas a Deportes Ceuta. Estaban viendo declaraciones, a ver si lo recuerdan, pues es Juanjo Pereira, integrante de la plantilla que estuvo por última vez en puesto de ascenso en Segunda B la temporada 2010-2011, ya que posteriormente, recordemos, el equipo ha estado 9 temporadas en Tercera División. Y es que el Ceuta, tras escalar esta jornada hasta puestos de ascenso, no se hallaba en estos desde agosto de 2011. Tras su victoria el pasado fin de semana en tierras canarias frente al colista el Tamaraceite, la agrupación deportiva Ceuta ha regresado a los puestos de ascenso más de una década después. Concretamente hablamos de que el Ceuta no ocupa un puesto de ascenso en categoría de bronce desde el 28 de agosto de 2011, cuando la antigua Asociación Deportiva Ceuta de Segunda B, entrenada por Sergio Lovera, se colocaba la jornada 2 de Liga cuarto con 4 puntos tras empatar contra el Cádiz Club de Fútbol y ganar en la jornada 1 al Sevilla Atlético, donde por entonces jugaban futbolistas que luego llegaron al máximo nivel como José Abez, Alberto Moreno o Luis Alberto. Por parte del Ceuta jugaban en el equipo blanco futbolistas como Juanjo Pereira, Diego Segura, Añete, Guzmán o Julio de Dios. Esta temporada, la 2011-2012, fue la última que militó el equipo blanco en la categoría de bronce, ya que acabó descendiendo administrativamente por impago a sus jugadores. 10 temporadas después, por tanto, el Ceuta vuelve a los puestos de ascenso como quinto clasificado. Y David Polaco fue uno de los invitados del Club Deportivo este lunes. El jugador jerezano del Ceuta B destacó la buena trayectoria del primer equipo, el primer equipo blanco de Chus Trujillo, y en Segunda B, y se mostró convencido de que el filial logrará la permanencia en Tercera. David Polaco celebra la buena trayectoria que está siguiendo la agrupación deportiva Ceuta después de su ascenso a Segunda División B. Han hecho una gran plantilla, ha costado bastante y yo creo que el fruto de tantos años pues ahora se ve recompensado, ¿no? Empezó un poco con que le costó adaptarse a la categoría, pero una vez que está adaptado yo creo que hay equipo para muchísimo y se está demostrando cada semana. El centrocampista jerezano cree que el Ceuta tiene mimbres para aspirar a todo esta temporada. Desde lo que veo, desde lo que he visto, creo que se ha formado una gran plantilla, un gran cuerpo técnico y hay muchísimo trabajo de atrás desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que sí, que tiene mimbres suficientes para pelear por todo, ¿no? Yo creo que el mensaje también incluso de esta familia es paso a paso. Polaco admite que siente sana envidia por no estar en el primer equipo blanco al que perteneció desde 2018 a 2020. Mi nueva etapa es otra etapa nueva, otra experiencia muy bonita también, que la estoy disfrutando y la estoy trabajando bastante. Pero yo les deseo lo mejor, yo siempre, y desde que me fui y he vuelto, siempre les he deseado lo mejor, porque creo que la ciudad, creo que el trato que me han dado aquí desde el primer día y ha sido genial y yo creo que se lo merecen. Yo, está claro que es envidia sana como futbolista que me siento. El mediocentro jerezano ha vuelto al Ceuta para formar parte de su filial y tiene asumido el nuevo rol. Vine con la ilusión de un niño y sigo cada día con la ilusión de un niño, preparando mis partidos y mis entrenamientos como un niño, con la ilusión de llegar domingo y volver a ganar, y eso no, creo que no lo voy a perder nunca. Yo, por mi manera de ser, tanto en la vida, tanto en el fútbol, soy súper súper competitivo y súper ambicioso. Polaco cree que el Ceuta B logrará su objetivo de la permanencia, aunque la misión no será sencilla. Fácil no va a ser y está claro que no, pero también te digo que hay mimbres de sobra para salvarnos. Y ya nos vamos, volvemos como siempre a las 8:30 con más información local y a las 9 con la última hora del deporte con nuestro compañero Jorge Castro. Que pasen una buena tarde.